Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Domingo 2 de junio, si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir más ofertas que puedes realizar en la tienda de Walgreens. Recuerda, ese ya sería el tercer video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a verlo. Aquí esta de Garnier está en liquidación y creo que hay un cupón digital para ese producto, pero esto va a ser en línea porque en la tienda no se te va a aplicar porque el valor del cupón es mayor que el producto. Miren, $3. La acabo de escanear. Miren, $3. Por si a ustedes les interesan y van a hacer una oferta en línea, igual de los jaboncitos del Dove, lo pueden hacer junto con este. Miren, están a $2.99. Este producto te va a salir gratis. Gratis este producto. Aquí nada más hay una. Ok, entonces te sale gratis, ok, después del cupón. Estas tienen 25 toallitas, ok. Así que bueno, buenísimo por si ustedes lo necesitan, pero solamente sería en línea. Siguiente oferta sería para estos productos de L'Oreal. Tenemos buenísimos cupones que les recomiendo que les den clip a estos cupones de L'Oreal para las cremitas que nos gustan mucho. A ver, bueno, a mí me gustan mucho estas cremitas de L'Oreal de colágeno. Están a $11.99. Compras uno, el segundo a mitad de precio. Tenemos cupones digitales de $8 en uno y tenemos un cupón digital de $5 en uno. Así que voy a escanearlos para mostrarles aquí el cupón. Vamos a escanear, escaneate. Ahí está. Y miren, hay de cremas Olay en liquidación. Ahorita voy a checar si hay cupones para esto. Miren, ahí está el producto de L'Oreal y hay un cupón de $8 en la compra de uno que se ve así. Denle clip. Ok, y bueno, se vence esta semana. Y también hay un cupón de $5. Yo le voy a dar clip porque conviene comprar un, compras uno el segundo a mitad de precio. También miren, también le voy a dar clip, ok. Y también entran en la promoción del booster. Te gastas 35 en productos del summer, te estarán dando $10 Walgreens Cash Rewards. También entra en esa promoción. Si todavía no han utilizado ese booster, pues aquí sería una muy buena opción. Son cupones de alto valor, ok. Nada más sí que sí necesitarían llegar a los $35 o más, meter otro booster adicional para pues, que esta compra nos quede un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hacer la cuenta por sí sola. Estos productos, esta compra es uno segundo a mitad de precio, el de a mitad de precio te lo van a cobrar a $5.99 más $11.99, serían $17.98 menos cupón de 8, menos cupón de 5, tu compra te quedaría por $4.98 las dos cremitas dividida entre 2 a $2.49 cada cremita, que está súper bien. Sí les recomiendo que la metan en un booster porque esos cupones sí nos ayudan a pagar nuestros boosters, son cupones de alto valor, ok. Si es que ya no tienen este de gastas 35 te dan 10, pues lo puedes meter en un booster regular, ok. Recuerden que ese es límite de una sola vez, o lo pueden meter en este booster, ok. Nada más que si sí necesitarían llegar a $25. Ya les compartí varias ofertas en mis videos anteriores con que otras cosas pueden integrarla esta compra en una compra regular, pero recuerden que los productos del summer, solo productos del summer con ese booster de gastas 35 te estarán dando 10. Bueno, déjenme ver aquí si hay un cupón para estos productos de Olay, porque están en liquidación. A veces ponen cupones de alto buen valor para estos, pero aquí no se quiere escanear mi, no se quiere escanear, ahí está. Vamos a ver. No, nada más un cupón de $1 y esta compra es uno en segunda mitad de precio. No, así no vamos a querer. Así yo no voy a querer. Tenemos oferta en Pantene, nada más que en mi tienda no están marcados. Están a $5, a $10. Creo que los de $10 son los Herbal Essences. Esos están a $10. Compras dos, se dan Catalina de $3 para los Pantene. Tenemos cupones digitales de $3, los más económicos, estos Pantene. Más económicos, tenemos un cupón digital de $3. Y miren, $3 en la compra de 2. Y miren, estos entran en el booster. Gastas 35, te estarán dando $10 Walgreens Cash Rewards. Si los quieren combinar con los productos L'Oreal, lo pueden hacer. Ya hice la cuenta, todavía no llego a los $35 para poder juntar otra cosa, pero es una opción, ¿verdad? Si ustedes quisieran hacer esa oferta, recuerden que ese booster es límite de una sola vez. Si ya lo utilizaron, ya no lo pueden utilizar. Entonces, ¿cómo nos quedaría por si hacen por sí sola el Pantene? Serían 5 por 2, 10, menos cupón de $3.
Aquí está el cupón de $3 en la compra de 2, pagan 7, pero les regresa en la Catalina de $3, quedándote estos productos por $4 o $2 cada uno antes de los taxes. Así que bueno, entra también los estos, ¿cómo se llaman estos? Herbal Essences, pero esos están más caros y no encuentro ningún cupón para ellos. Y miren, estos es que sí están caros estos. Y aquí está impreso este. No sé si se imprimen esos, esa Catalina, y también entran en el booster, gastas 35, te dan 10. ¿Ok? Otra oferta que sería en bolsas de basura. Estas bolsas de basura están con el precio de $4.99. Compras una, te llevas 2 gratis. Así que estarías pagando por una, pero te llevarías 3, ¿ok? Entonces serían 4.99 entre 3. Cada bolsita te quedaría, cada cajita de bolsita te quedaría por $1.66. Por si ustedes necesitan bolsas de basura, pueden pagar con puntos, hasta con un store coupon. Si la store coupon es de $5, tienes que meter un caramelo para que ese store coupon te pase, porque no te va a pasar si llevas nada más $4.99. Por un centavo no te pasa la store coupon. Así que se me hace súper buena esta oferta en bolsitas de basura, ¿ok? Estas son de 4 galones, perfectas para el baño, y estas son de 8 galones, ¿ok? Esta trae 18 y esta trae 30. Miren, chicas, que ya tengo una información de este coffee de Folgers, este que tiene 25.9 onzas, que sería este. Está con el precio de $14.49. Según, hay un cupón que te lo hace por $5.99 a pagar $14.49. está súper bien. Está grandecito este. Miren, está grandecito. Miren, está grande. Si les gusta este cupón, este café. Pero ya fui a preguntar si tienen el cupón, porque si tú lo escaneas en línea, aparece con el precio de $14.49. Ya fui a preguntar, la chica me dice que todavía no le mandan como el formato para que ella pueda sacar copias. Pero si es así, yo se los dejo en comunidad. Me voy a quedar un ratitito, no puedo quedarme mucho tiempo aquí en la tienda, ya me tengo que ir. Entonces, si yo tengo el cupón antes de irme, se los voy a poner en comunidad por si necesitan este café de $14.49. con este cupón les va a quedar por $5.99. es límite de 2 y solamente se puede hacer en la tienda, y dice que se expira el cupón el 6-8, o sea que sería el sábado. Así que bueno, no nos regresa nada, pueden pagar con puntos, ¿ok? Si no hicieron la oferta de Nivea el viernes pasado que se las compartí, todavía está vigente, ¿ok? Esta oferta va a estar a junio 29. Dice compras 1 a $7.99, el segundo a mitad de precio, pero cuando compras 2 te estarán dando $5 a Walgreens Cash Rewards. Pueden pagar con puntos, yo estuve pagando con un store coupon, así que les quedan a un super precio. Además tenemos reembolso ni bota de 1.50, límite de 3, límite de 5, pero nos estamos llevando 2, te regresarían $3, califica perfectamente bien. Se me volvió a resetear el reembolso, ¿ok? Así que si lo hicieron el viernes pasado y lo quieren volver a hacer, súper bien, les queda en línea. Si lo quieren hacer, pueden utilizar el código WAC10, les queda a un súper precio, a $1.39. en la tienda les va a quedar por $1.99 o 2 por $3.99 después de los $5 Walgreens Cash Rewards por comprar los 2, y después de $3 por parte de la aplicación de Ibotta. Otra oferta que también está buenísima es en los productos Poise. Estas sí lo pueden integrar en un booster porque hay un cupón de buenísimo valor. Están a 2 por $11. Ahí está. Estas pueden ser estas. Creo que sí, porque el reembolso de Ibotta, miren, ahí está. 2 por $11. Tenemos, ya la acabo de escanear, esta de 30 pads. Esta. Tenemos un cupón de $5 en la compra de 2, que se ve así. Califican ahí algunas, ahí están 2 por $11. Esta de 30, creo que aquí vi otra. 2 por $11, 44 liners, ¿ok? Pero el reembolso de Ibotta, vamos a ver el reembolso de Ibotta. Reembolso de Ibotta es para las pads. Entonces les recomiendo que utilicen las, que agarren las pads. No sé si para las liners, oiga. Para las toallas, no para las liners. Aquí vamos a escanear el reembolso para ver si para las liners. Sí, pero es de $1. No, les recomiendo que mejor agarren las pads. Este de 30 unidades. 30 unidades o este de 20. 20 pads, vamos a escanearlo. Recuerden siempre escanear sus productos, porque ya saben cómo es Ibotta a veces, y también Walgreens, ¿ok? Así que vamos a escanear estas pads. Estas, vamos a ver. Está, califica el reembolso de $2 por parte de Ibotta. Límite de 3.
Y también vamos a ver el cupón, si califica para este que tiene 20 unidades, si califica perfectamente bien, ahí está el cupón de $5, ¿ok? Entonces, ya sea que se lleven el de 30 unidades, las pads, o el de 20 unidades, el cupón califica para las dos y están a 2 por 11, así que después del cupón pagarían $6. Pueden pagar con puntos, no nos regresa nada, pero de los $6 nos van a regresar $4 la aplicación de Ibotta porque nos estamos llevando dos, es límite de 5. Nos regresan $4, quedándonos los productos por $2 o $1 cada uno, que creo que es un super precio. Así que espero que la puedan realizar. Super precio, si la quieren meter en un booster, pues mucho mejor. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si tienen alguna otra oferta que quisieran compartirme, me pueden encontrar como Cupones y Más Tips en Facebook o también en Instagram. Nos vemos hasta la próxima, que tengan un feliz día. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Hasta pronto. Bye.